prácticamente. Mira, hago esto de debajo. El edificio estaba en ruinas. Y que lo que nos preocupa es el cultural. Damos la pata. Y eso fuera de pero yo te voy a hablar de la historia, más o menos porque no tiene nada. No hay ni agua. Es que no tenemos agua. Estamos pidiendo, como ustedes lo ven, los militares son los que están barriendo el oye, la verdad es que la militancia prima que haya venido tratado de diferentes lugares. Están haciendo un trabajo ahorita de limpieza y ya posteriormente pues tendremos que hacer una serie de actividades para poder tener recursos una y poder estar en condiciones de trabajar en las oficinas. De hecho el trabajo continúa en los centros municipales, así no se lo tiene, nuestras actividades no las vamos a tener, trabajaremos en alguna oficina que pueda estar en condiciones, que prácticamente no hay ninguna, pero seguiremos con nuestras actividades ya pronto. Nosotros pedimos que en el momento se resguarden, que se resguarden. Es un tema que es una aplicación de los ciudadanos. Y cuando hay manera de poder evitar ese tipo de se comete un delito y no se hace de la oficina. Pedimos a las autoridades que se a la ciudadanía, a los que realmente ya no estamos. Deseo que nuestro estado vuelva a tener tranquilidad y que por eso es una autoridad como el Estado que revise la oficina de la prevención y que tenga la pérdida de la oficina. Por encima de lo que se quiere poner.
Está preparado el servicio, hubiera otra institución. Pues obviamente hay que estar muy al pendiente. Hay que estar muy al pendiente y yo espero que ya no regresen, no regresen. Ya no nos tenemos absolutamente nada. Pero muy al pendiente. Yo espero que en estos días, en los siguientes días, que haya en este momento por parte de estos manifestantes la sensibilidad, que valoren el daño que no están solo los edificios, no están solo el sentimiento de la gente, hay que ver el daño que está haciendo a los niños de Guerrero, hay que ver cómo está la situación de futuro de los empresarios, hay que ver todo esto. En este tipo de lugares, el daño que estamos ocasionando a la ciudad. ¿Todo bien? ¿Todo bien?